ponen muy contentos, muy felices y muy entusiasmados. Porque yo así lo estoy. Feliz año nuevo para todos, que todos sus sueños se cumplan. Ya sé que ya tiene semanas de empezar este año, pero este es mi primer video del 2019, así que estoy celebrando donde aún es la llegada del 2019. Por si no me conoces, mi nombre es Argenis, sí, mi nombre es Argenis. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y soy bienvenido a un nuevo video. Como ya te diste cuenta, en el video de hoy vamos a hacer una piñata, porque son muy rápidos, son muy sencillas y muy fáciles de hacer la piñata. ¿Y quién no sepa hacer una piñata? Pues no sé qué está haciendo de su vida. Porque las piñatas no son nada más únicas de las posadas, sino las puedes utilizar en cumpleaños, en fiestas, en 15 años, en lo que quieras hacer. En cualquier fiesta que quieras hacer, puedes utilizar una piñata. Y te diviertes haciéndolo. Sí, amigo, ya sé que estuve ausente durante muchos días porque, pues, ya saben, las vacaciones y que venía no sé qué cosa y que la comida y que las fiestas y todo eso, pues me desaparecí, pero yo estoy aquí con ustedes. Y no se te olvide, antes de que empiece este video, suscríbete en el canal y activa la campana de notificaciones, porque así con ella activada sabrás cada cuando yo subo un video. También no se te olvide seguirme en todas las redes sociales que tengo, como Facebook, Instagram y Twitter, porque ahí subo fotos, subo restos y subo algunas dinámicas en las cuales puedes participar, interactuar y conocernos más. Y los saludos para esta semana son los siguientes, son los primeros saludos del 2019. Saludos para Judith Díaz César, Adriana Salas, Cintia Mar, Mariela Cruz Paz, Lula Yuyas. Y el último es para Zaire García. Si tú quieres aparecer en alguno de mis videos con los saludos o que te mencione tu nombre, estate pendiente en las redes sociales. Y así que sin más, comenzamos a hacer la piñata. Los materiales que vas a utilizar para hacer la piñata son los siguientes: un globo, engrudo, yurex, periódico, cartulinas, papel china y papel metálico. Para hacer el engrudo necesitas 3 tazas de agua y 1 taza de harina de trigo, 1 cuchara, 1 cucharada. Empiezas a vertir lo de la taza dentro del agua y lo disuelves bien para que no te queden grumos. Lo vas echando poco a poco para que también no se te caiga la harina. Y lo revuelves, revuelves, revuelves. Lo llevas a la cocina y lo empiezas a calentar a fuego alto. Y no dejes de revolver para que no se te pegue. Revuelves para que no se pegue. Sigue revolviendo, revolviendo, revolviendo. Tu mezcla debe de quedar ni muy espesa ni muy aguada. Vas a dar cuenta de la consistencia. Te puede quedar tu engrudo de 5 a 10 minutos, dependiendo tu llama. Te recomiendo que infles tu globo hasta la medida que quieras tu piñata. Puede ser grande, pequeña o mediana. Tengas tu globo inflado al tamaño que quieres, le empiezas a pegar el periódico con el engrudo. Le vas pegando, le vas pegando, le vas pegando, le vas pegando todo el periódico que quieras. Le puedes poner 2 capas, 3, 4, dependiendo qué tan duro quieras tu piñata. Y lo dejas secar durante un día completo. Después, ya que haya secado y esté duro, le haces 2 orificios como a los... entre más o menos como a 8 centímetros o 7, para que le puedas meter tu lazo y lo mecates.
el cual va a servir para colgar la piñata. Después, con tu cartulina, la empiezas a doblar por la mitad, ¿estás? Y la vuelves a doblar a la mitad. Y así haces todo esto para tener 7 picos o 5, dependiendo cuánto le quieras poner a tu piñata. Ya que tengas esto recortado, vamos a hacer un cono. El cono va dependiendo de qué tan grande o qué tan largo quieras hacer los picos de tu piñata. Le pones Durex para que quede bien pegado y no se te despegue. Ya que los tengas tus 7 o tus 5, dependiendo cuántos le quieras poner, le recortas el sobrante que está en la parte de abajo. Y así haces con todos. Después, en la parte de abajo del cono, en el embudo, le haces unos cortes como de 1 centímetro o 1.5 o 2, para que queden unas barbas y sea más fácil pegarlo o adherirlo a la piñata. Lo pegas con engrudo y dejas que se seque un poco. Y así vas pegando todos tus conos o tus picos de tu piñata. En esta piñata van a ser 7 picos. Ya que los tengas los 7 picos pegados, los puedes reforzar con un poco más de periódico y engrudo para que no se caigan. Luego, con tu papel metálico, haces un corte de 30 centímetros de ancho por largo. Lo doblas a la mitad y lo recortas. Y así lo haces con 7 partes. Después, ya que las tengas, haces un corte diagonal en las esquinas. Luego lo recortas en medio círculo para que te quede algo así. Y con todos los pedazos haces lo mismo. Esto facilitará para que se te pegue al cono y no quede doblado o con arrugas. Checa cómo lo estoy poniendo yo. Y así es más fácil. Ahora, con tu papel china, respeta los dobleces que tiene, a la mitad y luego a la mitad, después a la otra mitad y después a la mitad de lo largo, y esa mitad lo vuelves a doblar y lo recortas. Recorta las partes dobladas y eso haces con todos los papeles. Dependiendo, esta piñata yo la quise hacer con amarillo y rojo. Tú puedes combinar los colores que quieras. Ahora, con los pedazos que te sobraron, lo doblas a la mitad y luego a la otra mitad del rectángulo. Y lo empiezas a pegar. Te voy a enseñar dos maneras para poner el papel. Lo puedes hacer en línea recta con varios papeles, así como estás viendo en las imágenes. Y lo acomodas para que se vea más afelpado. O también lo puedes poner de la siguiente manera, abriéndolos como una flor y que se vean, que cubran más espacio. Yo lo hice de la segunda manera porque es más fácil y rápido para poner los papeles. Es un consejo que te doy. Y así no gastas tanto en material. Y lo vas pegando por todos lados de tu piñata, por todos lados. Puedes intercalar los colores o puedes hacer de un solo color. Eso es tu diseño y tu creatividad. Para hacerle las barbas o los pedazos que quedan colgados de la piñata en los conos, igual respeta las líneas de tu papel, lo doblas a la mitad, a la mitad y a la mitad. Lo puedes dejar largo o lo puedes dejar corto como yo lo estoy dejando. Lo recortas y dejas unos centímetros arriba para que se pueda doblar
Y eso haces con todos los papeles. Después los enrollas y es como una cola de ratón. Esa cola de ratón lo insertas adentro del hoyo que te quedó en el cono. Y ve, entra fácil y rápido. Después le peinas un poco las barbas para que... Y ya por último nada más, rellenas tu piñata y ya la tienes. Y ya la tienes lista para darla, regalarla o romperla. Fácil, sencillo y muy rápido. Bueno, no tan rápido porque necesitas una semana como máximo para realizar la piñata y para que se seque, para que la adornes y para que te quede como tú quieras. Y que no se pase en la piñata, verdaderamente no le sale bien nada en la vida, porque las piñatas son muy sencillas de hacer. No te vaya a pasar como esto. Expectativa. Realidad. Pues hasta aquí con el video, espero que el video te haya gustado, lo hayas visto entretenido y aprendas a hacer una piñata, que aún no sabes hacerla, y si ya sabes hacerla, pues págame las fotos para saber qué tal te salió tu piñata, en las redes sociales aquí mismo. Y si el video te gustó, no se te olvide dejar tu like, y si no, pues, de todas maneras ya ves el video, deja tu like. También comenta qué tal te pareció el video y qué otros videos quieres ver. Y muchas gracias a las personas que se preocuparon y me escribieron para saber de mí a lo largo de esta ausencia de que no había subido videos. Muchas gracias por eso y sé que me planteé en realizar los videos, pero ya estoy aquí de regreso, así que vamos a ir con todo en este 2019. Y pues nos vemos en el siguiente video. Ya saben, suscríbanse y activen la campana y síganme en las redes sociales que tengo, Facebook, Instagram y Twitter. Van a estar apareciendo aquí o en la caja de la descripción, te las dejo. Y sin más, ¡adiós!